see the barbed wire. The place is grown all wild. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Telling you, pack up your suitcase, we'll find a new place. We'll cross the border, can't stay no longer in this town. Somehow in this small place, minds begin to shrink. Your hope eventually sinks. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if there's a way out. There's a stairway down for the both of us. Hola runners, bienvenidos a Palmera. Estamos aquí en Soul Runners, en esta penúltima ya carrera del circuito, en la undécima edición de esta Volta a Pego de Palmera. Como podemos comprobar, un montón de gente que tenemos ya aquí en esta localidad de la Safor. Oye, tú, perdón. ¿Pero qué haces tú aquí, chaval? Pues aquí en Palmera, ¿y tú? ¿Qué haces? Claro, y voy a correr aquí. Hoy hago la culminación del circuito aquí. ¿Qué haces en mi programa, tío? No, perdona. Eres el co-presentador del programa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿El infiltrado o qué? Bueno, madre mía. ¿Tú también vas a correr conmigo? ¿Vamos a correr? Madre ¿no? mía. ¿Vamos a correr? Sí, no, vamos a correr. Bueno, vamos a intentarlo, además. Bueno, ¿estás preparado? No. Bueno, nosotros, de momento creo que el dorsal… Me han equivocado con mi nombre. Mar. Es la falta de costumbre, como no corro nunca, pues no sabían cómo me llamo, es el problema. En el programa de hoy nos vais a ver a Mark y a mí correr esta undécima Volta a Pego a Palmera. Y si llegamos, hablaremos con los protagonistas, incluso con los últimos que lleguen a la… ¿Te parece? Hombre, será fácil porque me podrás entrevistar a mí. Vamos a llegar los dos juntos, tranquilo. Bueno, vamos a hablar con la gente, ¿no? A ver, sí, qué tal y qué nos dicen. Vamos a ver qué dicen. Hace frío, ¿no? Un poquito, la verdad. Vamos al lío. Empezamos, vamos. Miren lo que tengo por aquí y lo que me he encontrado aquí en Palmera. El nuevo Seat Azteca. El nuevo crossover que, lo va a petar en este 2020. Y lo estamos comprobando con el diseño deportivo que ha creado Seat para este nuevo coche. Que, tiene un diseño, una calidad inmejorable. Y además unos acabados de lujo. De lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. El nuevo Seat Azteca lo podéis encontrar en servicios de automóviles Seat en Gandía, en el polígono Alcodar. Una pasada de coche donde, como podemos comprobar, dentro de él, en su interior, encontramos ese diseño vanguardista, deportivo, al mismo tiempo con una línea impecable y con todas las comodidades, ordenador a bordo, en definitiva, una de las mejores opciones para este año 2020 es el nuevo Seat Azteca. Recuerda, lo puedes encontrar aquí en servicios de automóviles Seat en Gandía, en el polígono Alcodar. Disfruta del nuevo crossover de Seat, disfruta de la garantía de un coche en todas sus buenas condiciones. Your hope eventually sinks. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if there's a way out. There's a stairway down for the both of us, but I won't have it. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Apretados. Muy apretados. Mucho. Mira. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo estás? Muy bien. Pues mira, aquí mi compañero Marquillo, que hoy vamos a liarla aquí en Palmera. Ah, sí, pues muy bien. ¿Vais a correr? Mira. Se cambian los papeles. ¿A qué ritmo? Está ¿a qué lento, ritmo? Muy lento. Muy poquet a poquet. Los últimos a poder ser. Espera que ningú se escape y sin tranquilo. Y si entrevistem els últims, no? Clar, clar, molt bé, això també. Molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé. Estan animant, però sí, sí, sí.
sí, la espenta de oliva. Cachondeo. Bueno, espenta de oliva. Que vaya a ver, pues, vaya. Hombre. Cuantísima gente tenemos. ¿Eh? Una cosa que no solemos mencionar, precisamente voy a usar yo ese servicio, el guardarropa que todas las carreras suelen tener. Pues bueno, vamos a aprovecharnos también de este servicio, ¿no? Que nunca lo mencionamos y nunca lo sacamos en todas las carreras. Tú te vas, voy hablando con la gente. A perfecto. Ver qué tal. Venga, ahora nos vemos, Marc. Vamos a seguir hablando con este equipazo. La ¡Buenas! ¡Que se acaba ya el circuito! Sí. ¡Que se acaba el circuito! Ya se acaba. Por ahí más carreras. Bueno, sí, sí, claro. El año que viene os apuntáis de nuevo, ¿no? Claro, claro. ¿A tope? A tope. Como todos ahora, los años. 8 kilómetros en Palmera, rapiditos y pim pam. Hacer así tiempo. Pim pam, pim pam, pim pam, ¿no? Sí. Estas las cortitas, pero buenas. Las buenas. Además, hace buena temperatura. Se ha quedado un día bueno. Sí, sí, yo vengo. Hacía más frío. Sí. Pues ahora a disfrutar. Vale, gracias. Bueno, gracias a vosotros. Suerte, que vaya bien. Bueno, cuantísima gente tenemos aquí en Palmera hoy. Hola, ¿qué tal? Perdona, que nos acaban de... Nos acaban de traer las mochilas y nos tenemos que poner la equipación, que venimos corriendo de Gandía. Madre mía, los de Teika, ¿cómo sois? Tú lo sabes, tú lo sabes. Yo lo sé. Bueno, ¿cómo lo lleváis bien? Bien, lo llevamos bien. Bueno, después de maratones que hacéis, medias maratones, esto de Palmera es... No, esto de Palmera es... Un paseo. No es ningún paseo, todo... Me asustes que voy a correr. Hombre, es más corto que una maratón, que una media maratón, pero ya verás, se hace enseguida rápido. Además, tú vas más rápido que yo. Bueno, ya veremos. Adiós. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal en Xeresa? En Xeresa de categoría. ¿Qué se contempla allí? Allí en Xeresa tenemos el mejor club de toda la Safor. Uy, lo que me acaba de decir. Para que lo sepa toda la gente. Somos lo mejor de la Safor. Muy bien, que vaya a ver. Bueno, ya habéis oído. Cuidado con los demás clubs que en Xeresa pisan muy fuerte. Bueno, en Xeresa, por supuesto, empezó todo. Recordamos en ese mes de junio, finales de junio, donde arrancamos un poquito el circuito y prácticamente lo vamos a acabar la próxima semana en Benirredrá, que estará Marc Oliva. Nosotros seguimos preguntando por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Hola. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿De dónde venís vosotros? De Paterna. Paterna, ¿y qué tal en Paterna? Bien. Y hace frío, calor. En Mateix. Lo mismo, ¿no? Sí. Y corre el viento por el mismo sitio, ¿no? Sí, lo Mateix. ¿Preparados? ¿Quién remedia? Ya. ¿Habéis hecho alguna a veces esta carrera de Palmera? Sí, la han pasado. ¿Qué tal? Bien. Rapidita, ¿no? Sí. ¿Me la recomiendas para correr hoy bien? Ahora que somos un 80% de la... A todo que venga bien, que te cagas a tiempo. Que vaya muy bien, que vaya bien. Gracias. Desde Paterna, ni más ni menos, seguimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Buen día, ¿bien? ¿De dónde vienes? De Tabernes de la Valldigna. O sea que preparados allí, hace más frío, ¿eh? Sí, pero da igual, ha habido días peores, ¿eh? O sea que bien. En general, bien, preparados para todo. Bueno, si te quedas con una carrera de todo el circuito, ¿con cuál te quedarías? Pues la verdad es que no te sabría decir, yo no sé, no te sabría decir, todas son chulas, o sea que todas tienen ese punto de algo especial. Con lo cual el año que viene repites, ¿no? Seguro, seguro. Que vaya bien. Gracias. Adiós. Bueno, vemos que también los del Garbí no pierden comba. Y está ajustado bien, está bien ajustado. Está bien, ¿no? ¿Se oye bien la música? No va. No puedes correr sin música. Sí. Si no lo dejo, ya está. Bueno, pues nada, tú a la tuya. ¿Qué música escuchas, por curiosidad? Pues esa es lo que han puesto, más o menos. A que sea movidito, ¿no? Sí, eso. Te motiva la música. Sí. Suerte, que vaya bien. Gracias. A ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El Real, del Real. ¡Uy! ¿Cómo estás? Maloma. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien. ¿Ya se acaba esto? Ya se acaba. ¿Estáis preparados? Sí, estamos preparados. Por otra hora. Por otra, ¿no? ¿Vais a participar en otro circuito o...? El próximo, a todos. ¿Todos? Bueno, vaya, yo con vuestra motivación, hoy lo voy a petar, ¿no? Claro. O sea, muy bien. Yo también. Mucha suerte, que vaya muy bien. A ver. Bueno, yo no sé la locura que hemos hecho Marc y yo de entrar aquí en la carrera de Palmera, porque la vamos a liar. Vamos a llegar muertos, pero vamos a disfrutar con toda esta gente que hoy ha venido hasta esta localidad de la comarca de la Safor en la penúltima carrera del circuito. Recordemos que solo queda Benirredrá y acabamos ya con este circuito que ha sido maravilloso y donde hemos recorrido prácticamente toda la comarca de una manera impecable. Y con toda esta gente. Bueno, ¿cómo lo lleváis por aquí? Bien, con ganas de salir, ¿no? Frío no. Con ganas de salir. Ganas de salir.
Sí, moltes. De lo que sigui una miqueta suarem segur, però ara fa una mica frescoreta. Però bueno, bé, molt, molt bon temps, molt bon temps. A veure si se dona bé la cursa. Esperem que sí. Bueno, què tal, com va? Hola. Hola, què tal? De dónde vienes? De Denia. Denia, bueno, bien, ¿no? Bien. ¿Estás en el circuito o has venido? No, he venido solo a esta carrera. Ah, muy bien. Pero ¿y especialmente, concretamente, por algo? Sí, porque es planita y me han dicho que es muy bonita. Bien, pues a disfrutar. Hombre, Marco Oliva, ¿qué tal? Preparado. Me habías dejado solo aquí. Yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde te había metido? Estaba calentando. Ya sabes que los profesionales corremos un poquito antes de las carreras. Ah, me voy a poner contigo ahí. Entonces yo estaba calentando, no cansándome, calentando. Y ahora ya, pues es que ya no queda nada. Estamos ya a punto. Ya, no me lo creo ni yo, pero vamos a correr 8 kilómetros ahora mismo así como... Como si el que corre, no sé, ¿no? Todo hay que decir que no nos hemos preparado esta carrera. Que pido perdón a los runners de verdad, porque nosotros somos una vergüenza, ¿no? Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos, no nos pongamos en lo peor todavía, que no hemos empezado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, helado. ¿Tú crees que acabaremos este yo la carrera o qué? Ya te quería ver yo ahí, ya te quería ver. Espero que termines. Ya lo verás tú, ya lo verás. Veré el programa para comprobarlo. Escucha, pero que el coche de escoba este me han dicho que es un lujo por dentro y que se está súper bien, ¿no? No te hará falta, no te hará falta. ¿Qué hacemos con el coche escoba? ¿Nos metemos? Subirnos, sí, subirnos, por favor. Bueno, pues yo creo que ya está todo más o menos a punto, ¿no? Sí, está a puntito de empezar esto, así que yo creo que lo mejor es ponernos delante para ya tirar. Para dejar pasar a los demás, ¿no? Sí, mejor será eso, sí. ¡Empezamos! ¡En 3, 2, 1, ya! Miren lo que tengo por aquí y lo que me he encontrado aquí en Palmera. El nuevo Seat Azteca, el nuevo crossover que, bueno, lo va a petar en este 2020 y lo estamos comprobando con el diseño deportivo que ha creado Seat para este nuevo coche que, bueno, tiene un diseño, una calidad inmejorable y además unos acabados de lujo, de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. El nuevo Seat Azteca lo podéis encontrar en servicios de automóviles Seat en Gandía, en el polígono Alcodar, una pasada de coche donde, como podemos comprobar, dentro de él, en su interior, encontramos ese diseño vanguardista, deportivo, al mismo tiempo con una línea impecable y con todas las comodidades, ordenador a bordo, bueno, y en fin, en definitiva, una de las mejores opciones para este año 2020 es el nuevo Seat Azteca. Recuerda, lo puedes encontrar aquí en servicios de automóviles Seat en Gandía, en el polígono Alcodar. Disfruta del nuevo crossover de Seat, disfruta de la garantía de un coche en todas sus buenas condiciones. Cada vegada són més els runners que estan creuant la meta, igual que cada vegada són més els usuaris que estan utilitzant Volkswagen Renting. Per què? És que no deuria ni explicar-ho, perquè és la millor opció que existeix per a tindre un cotxe que cada 4 anys te'l canvien per un o nou, tot completament incluït. I els preus, molt bons, molt econòmics, te'ls explique. Si vols un Volkswagen Golf, sols has de pagar 190 euros al mes. I si vols un Volkswagen T-Roc, que és una passada de cotxe, sols 205 euros al mes. 190 el Golf i 205 el T-Roc. I cada 4 anys, cotxe nou, tota la informació en Gandia Motors. Jo me'n vaig a Perú. Ara, fins ara! Estamos a punto de empezar. Vamos al lío, exclusivamente. 3, 2, 1, así que vamos a disfrutar de estos 8 kilómetros. A ver qué pasa. 8 kilómetros rápidos. Pero hoy sí, podemos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together.
what you're trying to deny. That we should be together, it's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. We only need the two of haremos 500 metros como mucho, ¿no? Creo que 501, me parece. 501.
Bueno, llevamos 502 metros. Pero, como podemos comprobar, el paisaje es impresionante. Impresionante. Y ha sido a gusto correr aquí en Palmera. Ha sido a gusto correr en Palmera. Mira, estamos pasando ahora por el carril bici. Y José, ¿las sensaciones por ahora qué? Las sensaciones son... ¿paramos? Hemos visto un atajo ahí, pero nos ha salido mal. Sí, no. No, más que nada porque como ya tenemos batería en el móvil. Bueno. Y la serpiente de gente brutal, ¿eh? Aguantan ahí. Tengo que decirte, mira, vemos aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Celia. Celia. Hola, Celia. Saluda a la cámara. ¡Ole! Celia, es una crack. ¿Sabes lo que pasa? Que solo vamos a grabar todo el rato esta zona porque nuestro ritmo no da más, ¿sí? Saludé un poquito a la cámara también, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡No te Sí, la verdad. ¡En alegría!
wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, couldn't make that move. All I need is signs, shout to me. Agarrats, dorsal, 5-7-5, campió absolut, esta. Otra manera, el 5-5-30, ya lo que pegan, y la salva. We'll be right back.
a haze of mysteries. All I see is smoke and mirrors and the reflecting memories. I need to figure out how things are twined. The ropes are choking us. If only I could blow away the heavy clouds up in our sky. I
ya he terminado la carrera, he cumplido. Creo que en esta última intervención por mi parte aquí en Soul Runners en esta temporada, ya le dejo a Marc el próximo fin de semana en Benidorm. Yo lo dejo aquí, pero por supuesto tengo que decir algo especial, y es que siempre, durante todas las carreras, me ha acompañado Volkswagen, mi nuevo Volkswagen T-Roc. Es una pasada de coche y ahora con una financiación, bueno, a tu medida, para que disfrutes de tu Volkswagen Polo o T-Roc. Bueno, con unas condiciones increíbles y además por una cuota muy baja. Recuerda, Volkswagen en Gandía Motors, en el Castell de Bairén, el polígono Alcolar de Gandía. Recuerda, Volkswagen es tu mejor opción para ir a cualquier carrera.